Ok, familia, continuamos con la parte 2, ¿sí? ¿Cuál sería? Vaya, buenas tardes a todos, familia. Ahorita vamos a preparar la salsa. Ya tenemos acá el pescado, miren. Enseñale a las personas. Okay. Ya desprendió, ya escurrió, para que no haga agua el huevo. ¿Ves? Ah, o sea que se pone a escurrir. Ya, escurrió. Ok. Ahí está lo que es. Tomate, chile, cebolla, los huevos, harina de pan, el achote que vamos a utilizar, el aceite y aquí tenemos la sal. Ok, vámonos despacio. Tenés huevos para hacer lo que es la... Envuelto. El tomate y la cebolla. Y el ajo es para hacer la salsa, para prepararla. Y el pescado. El pescado, harina de pan, achote. Ajá. ¿Y eso qué? ¿Para qué? Aquí vamos a sacar las yemas del huevo. Primero se baten las claras y de último las yemas. ¿Y esta taza? Ahí vamos a diluir el achote primero y después la harina de pan. No, o viceversa. Okay. No importa. ¿Y esta cacerola? Ahí es donde vamos a hacer fritos. ¿Y este aceite para qué? El que vamos a utilizar para freír. ¿Y esto? Batidora. Ok, ahora sí quedó claro, señorita. Vaya, mira. Okay. Mi hijo va a botar el ventilador. Arturo, deja el ventilador. Deja amor. Qué barbaridad contigo. Espérate. De remoto. Ya lo había apagado, mira, ya lo apagó. Ya te digo que le dije este bendito. Ok. Bueno, vamos a poner para hacer la salsa. Ahí la vas a poner fuego. ¿Aquí? Sí. De paso. Comenzamos. Bueno, acá tenemos el agua que vamos a deshacer el achiote. No ¿Qué importa, cantidad de achiote? Aquí se puede ir toda esa cantidad porque como es para la salsa, eso es lo que le da el color. Hay personas que lo hacen con salsa como que fuera de pollo, pero la receta original es así, achiote y harina de pan. Ok. De ahí lo diluí, ¿verdad? Ajá, aquí se tiene que diluir para que le dé el color y el sabor. Sí. Vaya. Ya acá cuando está diluido. Ya lo agregamos al agua que tenemos ahí en el fuego para que dé color. Ahí depende el gusto de cada quien, que tan rojo lo quieren o naranja, ¿verdad? Sí. Vaya. Aquí ya está el achote. Lo que le da espesor es la harina de pan. Y en esa misma taza lo vamos a usar. Bueno, tú eres la maestra, tú sabes. ¿No sería bueno sacar una de madera? Ah, ya la tengo ya lista. Ah, ok, te la doy. Porque ya eso está diluido. Ok, ¿y ahora qué pasa? Sí. Aquí vamos a hacer la harina de pan. Ok, ¿cuántas cucharadas le vas a poner la harina de pan? Tres. Yo tres le voy a poner ahorita, pero si se ve la necesidad que la salsa espese un poco más, se puede preparar otro poquito de harina. Ok. Mira, bueno, ahora vamos... Estás diluyendo, ¿verdad? Estaba diluyendo la harina de pan, que es para la salsa. Me da risa que le diste agarrar el bastón del teléfono, que también quiere grabar, mira. Tremendo, niño. ¿Y ahorita qué procede, señorita? Bueno, ahorita vamos a poner la harina. Ahí está la otra cuchara. No, ahorita no está caliente, eso después no te preocupes. ¿Ya? Y ahí solamente vas a ahí dejar va que... Ahí va empezando. ¿Qué hierba? Así es, vale. Acá ahora le vamos a agregar los ajos, que ya los tenemos pelados. Son 7 ajos. La cebolla no tiene que ir grande, pequeña, perdón, tiene que ir así, término medio. El tomate de igual manera. Ahí está ya. Ahora le vamos a poner la sal. ¿Qué cantidad? ¿Con las manos las esas? No, con la cuchara. No toque beber la sal. Ahora le vas a agregar la sal. Sí. A gusto de cada quien, ¿verdad? Es mejor menos ahorita y de no más, ¿verdad? Así es, aparte que el pescado en sí es salado porque es seco. Vale, entonces acá esto ya está. Ahora lo vamos a tapar para que empiece a hervir. Gracias. Medio. Genial. Pasamos al siguiente paso, ¿qué es? Sacar el huevo. Vamos a sacar la clara. Y vamos a poner a un lado la yema.
Y así sucesivamente. El que tiene para... Hay unos aparatitos que se usan para esto, que es más práctico. La verdad. Ajá. Pero igualdad. Lo importante es eso, la división. Ahora ya terminaste de sacarlo. Sí, ahorita he sacado 5. Porque si hacemos todos los huevos de una sola vez y no nos apuramos a ir haciendo los rellenos, el huevo se hace agua. Bueno. Así que ahorita lo que vamos a aprovechar es que como falta batir esto, vamos a poner ya la cacerola a fuego lento con aceite para que empiece a calentar. Ahorita vas a poner la cacerola con aceite a fuego lento. Okay. Mientras se baten los huevos, porque esto es rápido con la máquina. Bueno. Como es relleno, uh-huh, tienes que ir abundante aceite. Y mientras el aceite esté caliente, va más rapidito se cose la envoltura. Okay. No se asusta, niño. Espero que no. No, acá. No puedes hacer la mano, ¿por qué? No, a mano no me crece. Tengo que hacerlo con batidora. Hay personas que sí tienen eso, de que rápido les crece, a mí no. A mí me crece. Yo con, sí, no, con tenedor lo hago rápido. No, ni con tenedor ni con batidor de mano. Tiene, okay, que ser máquina. Ahí va. Tiene que quedar a punto copo nieve. ¿Cómo? Punto copo de nieve. Ok. Para poder agregar lo que son las yemas. Un admirador tenés. Tiene que estar el aceite caliente. Ya tiene que estar el aceite caliente para que a media vez el huevo esté listo y sacando rápido los rellenos. Y se va metiendo ya al sol. Y se va metiendo una sola vez a la salsa. No se deshace. Ok, ahorita vas ahora con la yema. Así es, le vamos a agregar. ¿No nos lleva sal? No. Hay personas que sí le ponen, okay, yo no, porque no puede acceder al sal. No sabe que no te lo vas a agregar. Que ya terminaste ahí ahora. Eso te doy un plato, ¿cómo lo vas a poner? En el mismo que la aquí. No, pero está conectado, es peligroso. Esto se hace para abajo. Y vamos a hacerlo por todo. Pero vamos a conectar esto primero. Con seguridad. Con la mano. Con la mano. Ese espacito que las personas ven. ¿Ves? Sí. Ok. Ahí va, ¿eh? Queda a punto, copa nieve. Aquí. Cuando el aceite está caliente es más práctico para todo. Acercarlo para que las personas vean cuando los metes. Sí. Y no tenés algo para irlos poniendo, te puedes quemar. ¿Por qué? ¿Ves? El pescado. Sí. Y solo se puede hacer por huevo. Ahí te caben 3. No se pegan. Con espátula la vas a ir cambiando, ¿no? La misma espátula te voy a dividirlo. Uh-huh. Pero mira como el aceite está bien calientito, ¿ves? Uh-huh. Ahí ya se selló. Y si no está caliente, ¿qué pasa? Se deshace, no se pega bien el huevo. Sí. Y se queda.
pegan todos los rellenos. Aquí solo medio lo muevo para que le llegue el aceite a todas las orillas y lo selle. Sí. Se sella, eso se le llama sellar. Sellar es esta fritura que hace. Sí. Cada punto. Yo la hago una cacerola pequeña. La gente que tiene negocios hacen las cacerolas grandes y con abundante aceite. Pero lo más correcto es solo así. Yo solito dando su tiempo. Ya casi vamos a darle vuelta. Aquí se le va sellando, ¿eh? Sellar es que se colza a los lados. Así es, eso es el sello. Bueno. Si movemos el aceite que le dé, te fijas ahí en el cocimiento, ese es el sello. Esto es sellado. Y aquí la salsa ya está. Lo rebalsa, ¿eh? Ya empezó a hervir, ya está lista para los rellenos. Ya, te parece, es el aviso cuando ya está ¿ya? Así. Así es. ¿Y por qué no le quitas la tapadera mejor? Bueno, lo que voy a entender, o sea, ¿vas a apagar la salsa? Se no. Apaga, no. Fuego, a fuego bajo. Lento. Fuego bajo. Ok. Ahora vamos a dar vuelta los rellenos. Siempre con dos espátulas para ayudarte. Y con cuidado para que no se desperdicie el huevo. Mira, quedó bien bonito. Esa es la ventaja de que esté caliente el aceite. Si el aceite no está caliente, se arruina el relleno. Se arruina. No, se arruina, se deshace. Sí. Ahora vamos con esto más grande. Se puede hacer con una pinza, pero con la pinza lo tocas y todo se desprende. ¿No? Es verdad, sí, porque ahí tenemos una pinza. Ajá, pero solo se va a desprender. Se acaba de la energía. Se fue la luz, familia. A tiempo, hicimos lo igual. Estaba viendo tele. Ahí viene. Ahí vino ya. La cara de Levi, man. De decepción. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora. La ella... salsa ya está espesita, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se deja ahí la salsa? Un hervor en la salsa. Sí. Unos 15, 20 minutos. Depende del tiempo que nos tardemos en sacar los rellenos. El relleno, al nomás sacarlo de freír, va para la salsa. Sí. Ya así es el mismo proceso hasta sacar la última. Hasta el último. Entonces, una y otra vez. Bueno. Para este ya está en casa. Okay. Este le falta un poquito más de color, se puede poner así, pero que quede más cocido para que no se deshaga en la salsa. O sea, que ahí está, le hace falta todavía. Uh-huh. No era que tenés que subirle la presión, no. Se la pues bueno, lo único que se hace un poquito más. No, estás ahí, a lo mejor así, ya van. Uh-huh. Lentos pero seguro, mejor. Ya vamos, mi amor. Y ahorita, amor, tranquilo. ¿Y así? Ya. ¿Calor, señorita? Horrible. ¿Qué? ¿Ya haría? Ahorita ya está listo. Bueno. Ambos lados, ¿eh? Bien cocidito. Uh-huh. Escurre el aceite en exceso. No es mucho lo que lleva, ¿eh? Sí. Y aquí lo vamos a dejar ir. Con cuidado para que no chispe. Bueno. Ya está bien cocido también. Uh-huh. Se bota el exceso de grasa. De igual manera. Ahí va. Me voy a pasar el día. De ayer solito voy llegando. Ahí, así es, okay. Poco a poco. Seguimos. Puede poner una sola vez los tres, no importa, para que dancemos. Tocarlo con las manos no es problema, familia, ya se lavó las mientras manos. Estemos con las manos limpias, no hay problema. Acércate. Pues. Aquí va. Le hizo falta eso. Ya bien envueltito, ahí va, a ambos lados. Despacio para que no nos quemos. Como que va a no importa, ahí está el otro tambo. Bueno, no tengo que quemar. No, no pasa nada. Y estuve a poner ya los otros para que se empiece. Es lo que digo, mira. Que si tiene que hacer rápido, porque si no el huevo se hace agua. Uh-huh. Esto va a ser grande.
No lo vamos a tener aquí listo, así solo lo sacamos media vez esto. Ok. Más aceite, no, ahí va bien. Vamos bien ahí. Excelente. Aquí ya le diste puerta, ¿no? Sí, aquí ya le di vuelta. Ya cuando esto lo saque voy a poner más aceite, porque si te fijas aquí, ya se está acabando. Sí. Si ahorita lo hago, no es recomendable, tiene que ser mejor cuando lo vas a sacar. Tiene que volver a calentar. Por la temperatura, exactamente. Bueno, ¿qué te parece un saludo para las personas que te están viendo? Un saludo a todas las personas que ven nuestros videos. Por ejemplo, Angélica Carrillo, Patricia Ortiz, Niña Isabel, que nos la encontramos ayer por la tarde con la familia. Ana y William. Ana, William, María Santos, ¿qué más? ¿Otros nombres? Amanda Miguel, ¿qué otros nombres? También acordate cuando fuimos al Puerto de la Libertad, me extraña. Edith, ¿qué era? Niña Edith y Rolando. Rolando. Les quiero acordarme de todos los de la lista. Así que un saludo a todos. No tengo el teléfono a la mano, pero si antemano y cualquier cosa, escríbanos por si quieren que les mandemos saludos. Así que espero que disfruten nuestros videos, no aburrirlos sobre todo, que eso es lo más importante. Y ese canal, la ventaja que tiene, que lleva de todo un poco. De todo lo que nosotros hacemos, cosas de lo que cocinamos, a donde vamos. La idea es que se diviertan y no se aburran. Y que no se me quemen los rellenos. Sí, porque abuela ya ha quemado. Hasta Levi está llorando. Ya se le quemaron a mi mamá los rellenos, dice. Rellenos. Oye, se quemaron. Ya están, no mentiras, ya están. No se quemaron, quedaron bien. Bueno. Y ahí vamos. Despacito, pasalo, pues. Bien cosito, creo. Ok, bien rico, ¿eh? Y huele rico el pescado. Bueno, ahí vamos. Vamos a poner un poco más de aceite. Chichi, mi amor, ¿qué pacho? Suficiente para que lo cubra. ¿Crees que muy poquito, bebé? Bueno, pero tú sabes. ¿Crees un... No, no te preocupes. Más. Sí, porque lo hago muy fácil. De verdad, mi amor. Ay, chi. ¿En serio? Vaya. ¿Qué dice mi peque? Espérate, yo lo voy a ver. ¿Qué tenés? Espérate, mi bebé. ¿Qué tenés, amor? ¿Qué tenés, príncipe? Ya vamos a ir a un ratito a la playa. Ya vamos a ir otro ratito ahí. ¿Vas a ir a la piscina? Otro ratito. Deja que, vas a dejar que caliente, ¿verdad? Sí, ahorita eché esa gota de huevo para probar la temperatura. Ok. Y aquí esos son los lo más correcto es dejar caer una gotita. Sí, así y, podemos probar si está o no caliente. ¿Y si se pone el dedo? Ay, bromeando. Obvio, ¿no? Ok. Ok, está. Bueno, ya con este sería el último, ¿verdad? El último. Sobre huevo, así que lo vamos a hacer torta. Ok. Ah, el huevito. El poquito sí, huevo. Está bueno. Y lo metes ahí. Que agarra saborcito también de la salsa. Uh-huh. A mí me gusta quedar rico. ¿Cómo mételo así mejor en vez de meterlo en la salsa? No, wow. Queda rico. De verdad. Ajá, absorbe la salsa. Queda rica la torta ahí, con la salsa. Saliste cabal con el huevo, ¿verdad? 5 huevos, salieron 17 rellenos. No gastamos tanto así para hacer. Sí, porque solo los huevos, ajá, la harina de pan. Harina de pan, ya tenía. Bueno, lo compraste. El achote ya lo teníamos, tomate, chile, cebolla, que es parte de lo que uno tiene en casa. Prácticamente tener un negocio de comida sale da bien. Dinero. Da dinero. Sí, porque ya en un comedor esto dan el plato como a 3.50. Sí. Claro, en eso andan más o menos. 3.50 o 4 dólares. ¿Cuánto le sacan? Son 17 pedazos. Sí. Y no te ponen dos pedazos, ponen uno. Y le ponen papa. Y ponen garbanzo, entonces sirven el pedazo de pescado relleno más las papitas. Nosotros no le ponemos porque no nos gusta, sí. Ni tampoco los garbanzos, pero eso ya hace el plato ver más amplio. Entonces, la verdad, para que darle un poquito más de volumen, sí, para que las personas vean que es bastante lo que les está dando. Ajá. Vayan, que quedó la torta. ¿La vas a partir para meterla? No, la doblo y la como. Ok, y ahí yo. Y ya estuvo, mira, no se desperdició nada de aceite. Salimos.
aquí. Solo los vamos a hundir un poquito para que hiervan con la salsa. ¿Y ahí cuánto tiempo se deja ya? Un hervor nada más que peguen y ya está. ¿Cuánto es un hervor? Unos 3 minutos, digamos, porque ya está caliente. Vamos a medio tapar porque no se tapa del todo. Así. Bueno. Y ya solo falta emplatar. Dice la basura. Y ahora lo mejor de todo es lavar los chuzos. Bueno, familia, yo creo que ya vamos llegando casi a la etapa final del video. Para las personas que lo van a ver, gracias, igual suscríbanse y denle like. Ahorita vamos a ver cómo queda el plato, ¿te parece? Ya está. Ajá, vámonos por el arroz. Aquí quedó el arroz. El arrocito. Aquí está lo que es, ¿cómo que se llama? Los rellenitos. Okay. Vamos a preparar entonces. Vamos a probarlo ahorita, a ver cómo nos queda. A ver si paso. Si pasas la prueba. El examen, ¿no? Así es más de arroz. Sí, no, así está bien, gracias. Y aquí viene el rellenito. De abajito para que vaya más jugosito, ¿eh? Te pongo así, ¿sabes? ¿Te lo pongo juguito? No, así está bien. ¿Con eso? Solo quiero tomar la foto del video, permíteme. ¿Del plato? Del plato para que salga bien. Ahí está. ¿Se ve? Medio a recostar el plato, eso. Voy a hacer un acercamiento aquí. Estamos. Ok. Yo sin salsa, linda, y el tuyo. Serví el otro, el tuyo. Yo quiero la torta. Ah, la tortita. Acercarla al plato. Quiero que me caiga la verdura. No. No agarra relleno. Después. No, ahorita yo eso. Es que a mí así me gusta que quede el huevito. Con ese sabor del pescado. Yo solo estoy ahorita. Y no agarrar arroz. Espérame. Bueno, ¿qué te parece si probas ahorita el? Cualquiera de los dos platos puedes probar para que vean las personas. Al tenedor puedes ocupar. A mí me gusta que eso quede así, que agarre bien el juguito. Porque eso le da otro sabor. Aún así pasen los rellenos. Yo voy a agarrar un poquito de arroz. La verdad que he estado tomando bastante líquido por el calor. A mí sí me gusta el caldo. Sí, lo veo yo. Sí, me encanta el caldo. Las comidas me encanta que lleve caldo todo. Pues yo te voy a tomar el video a ti por ver pescado trayendo. Y tú me dices si paso la prueba o no. Está grabando, no le paro. ¿Ok? Bueno, familia, vamos a probarlo, ¿sí? Espérate. Aquí, para acá, para acá. Sí, porque el sol no deja ver casi. ¿Qué tal? El arroz le queda bastante rico a Carla porque lo que me gusta de ella es que lo deja duro, no lo deja suave. No lo está rico. Lo y ahorita duro. Vamos a probar el relleno de. Ajá, pero ese con cuidado por espinas. Tal vez no la espina, que está caliente, sí. También. Está bastante rico. Sí. Oh, te felicito. Está bastante rico, la verdad. La verdad que se siente mucho la diferencia del pescado que venden en el mercado, el pescado que hay en casa. Sí, porque es bastante grueso y queda bastante rico. Bueno, familia, para las personas que van a ver el video, bendiciones, un fuerte abrazo desde la distancia. Saludos a todos, gracias por ver nuestros videos y siempre denos sus likes.